Escuchen ustedes, se acaba de dar otro ataque armado, esto en la frontera Tecumán con San Marcos. Es nuestro compañero Antonio de León, quien nos informa vía telefónica desde Tecumán, San Marcos. Antonio, adelante. Buenas tardes, compañeros en estudio. Buenas tardes para la teleaudiencia de Noticiete. Efectivamente, trasladarles información respecto a este ataque armado que se ha registrado esta mañana en lo que es el municipio de Ayutla, San Marcos. En este lugar, una persona ha fallecido por impactos de arma de fuego. Mientras tanto, dos más han resultado heridas. Bomberos voluntarios de lo que es Ayutla, San Marcos, han trasladado a las dos personas heridas hacia el Hospital Nacional de Coatepeque. Está con nosotros precisamente Leonel de León, quien es paramédico de los bomberos voluntarios. Nos brinda detalles respecto a este hecho armado que se ha registrado, Leonel. Sí, muy buenas tardes. El día de hoy, aproximadamente a las 10 de la mañana con 15 minutos, en lo que es la calle 30 de agosto en Ciudad de Cumán, Ayutla, San Marcos, nos informaron de un atentado contra una familia. Al llegar al lugar encontramos a tres personas con heridas de proyectil y arma de fuego. En el lugar se hizo lo posible por salvarle la vida al conductor, pero ya no tenía signos vitales. Asimismo fue trasladado al Hospital Nacional de Coatepeque a la señorita Demi Pilar Aguilar, de 15 años de edad. Esta paciente tenía heridas de arma de fuego en lo que es en el pecho, asimismo como lo que es un neumotórax. Fue estabilizada y llevada al Hospital Nacional en estado delicado. La tercera persona fue trasladada a la otra unidad. Con esta persona solo presentaba una herida de arma de fuego en lo que es en el muslo derecho. Hasta el momento se ignora las causas de este atentado. Queremos indicarles que pues el Ministerio Público aún trabaja en la escena del crimen, Leonel. Sí, nos informan que hace como una media hora aproximadamente llegó el Ministerio Público para recabar datos, ya que cuando nosotros llegamos al lugar ya la persona que está fallecida, ya no sé si él por sus medios caminó o los mismos familiares lo metieron a la casa de habitación de la misma, ¿verdad? Entonces ahí lo encontramos y lamentablemente falleció. El Ministerio Público está recabando datos y según compañeros que están también en el lugar indican que se encuentran cascabellos a 100 metros de donde quedó el automóvil. Indicarles que estas personas viajaban en un vehículo tipo sedán cuando fueron sorprendidas por los tripulantes de una motocicleta, según versiones de algunos vecinos, quienes estos sujetos interceptaron el paso y les dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte al conductor. Mientras tanto, la fémina ha quedado con las heridas de bala ya mencionadas, y también otra persona que caminaba por el lugar salió afectada luego de una bala perdida que se le impactara. Es la información que tengo a esta hora de la tarde. Compañero, regreso a estudio. Gracias, Antonio, por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de más detalles. Continuamos con más.